El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, ha asegurado que a Emiliano García Paje no le importa Castilla-La Mancha. Lo único que le ocupa y le preocupa es mantener el sillón de presidente. En una rueda de prensa celebrada en Ciudad Real, se ha referido a una entrevista publicada en un medio de tirada nacional en la que asegura que García Paje reconoce que su único objetivo era ser presidente, un secreto a voces que ahora se confirma definitivamente, así como que es capaz de cualquier cosa para conseguir sus propósitos. En este sentido, ha criticado la hipocresía de Emiliano García Page, que niega en la citada entrevista que su pacto con Podemos sea un pacto de Gobierno, y se ha preguntado qué hacen entonces, sentados en el Consejo de Gobierno, un vicepresidente y una consejera del partido de Pablo Iglesias. Al hilo de esta cuestión, ha preguntado a García Paje si va a presentarse a las próximas elecciones con Podemos para garantizarse el sillón por el que tanto ha luchado y si antes de que llegue la fecha de las elecciones piensa hacer algo para mejorar la vida de los castellano-manchegos, ya que ha asegurado que el Gobierno de García Paje y Podemos es un Gobierno ausente que no desarrolla ninguna actividad mínimamente productiva en beneficio de los ciudadanos de esta tierra. Según ha manifestado García Pajés, se ha olvidado de pagar a los agricultores los 500 millones de euros que les debe. Ha incrementado un 100% el déficit de la región respecto a la media de las demás comunidades autónomas, ha ralentizado el crecimiento de nuestra región y ha condenado a Castilla-La Mancha a crecer un 20% menos que el resto del país. Para finalizar, Cañizares ha aseverado que Castilla-La Mancha tiene un grave problema que se llama Emiliano García Paje y una situación nefasta para el crecimiento económico y la creación de empleo por culpa de un gobierno de García Paje y Podemos.